Sí, ¿no ve? Han llevado ustedes. Entonces, ese concepto establece bastante prácticamente en el proceso de, digamos, de desarrollo de manejo de posiciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las estructuras bidimensionales, ya estable, creo que sí están entrando, vamos a hacer un pequeño repaso. Ya, algunos recién estableciendo en la materia, son estructuras que nos permiten almacenar un conjunto de datos, aún mayor que el vector, porque a veces establecen lo que es el apilamiento de vectores, constituyéndose prácticamente en su estructura básica, ¿sí? El nombre, el identificador, la posición en base a cada elemento, ¿ya? El tipo de dato y bueno, y toda matriz tiene una dimensión. Entonces, la sintaxis nos basamos prácticamente en el tipo de dato, el nombre y la fila y la columna. Bien, acá está justamente estableciendo lo que les había dicho. Estas estructuras puedo manejar en el ámbito no solamente de las matemáticas, en varias áreas. Por ejemplo, los de electrónica, eléctrica, manejan el enmallado de datos para la ubicación de ciertos elementos que manejan ellos, bastante manejan lo que son mallas. Ahora, pero para poder manejar los elementos enmallados, ¿sí? Para ellos tienen que manejar bastante todo, si es en programación, manejar la parte de posiciones. Entonces, acá, por ejemplo, tengo un esquema donde digo la diagonal principal, ¿sí? Es todo lo que es el amarillo. Obviamente que para la diagonal secundaria establezco justamente los elementos que van de derecha a izquierda y el otro es de izquierda a derecha. Entonces, ese es el concepto que nos han dado nosotros, diagonal principal. Pero bueno, nosotros esto quisiéramos de alguna manera pues plasmar en código, ¿sí? Entonces, es uno de los elementos que prácticamente nosotros les establecemos cómo puedes manejar. Si tú manejas bien en el manejo en posiciones, cualquier problema que se te vaya a presentar, pues vas a poder establecer y manejar lo que es datos de una matriz. Ya, ahora yo les pregunto, por ejemplo, en base a posición, por eso no puse dato, porque cuando trabajan y las prácticas que se les está proporcionando se basan prácticamente en lógica de manejo de información. Entonces mi pregunta va, si ustedes, yo les digo, ¿cómo hallo en este caso la diagonal principal y la secundaria de esta matriz? Sin tomar en cuenta, o sea, en este caso, tome en cuenta además de que la matriz no siempre va a ser una de 3x3, puede ser de n por n, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolverían ese problema? ¿O qué idea tiene, ¿no? En base a eso. Ahora, estos elementos ya podemos manejarlos, por ejemplo, de dos maneras. Primero, ¿cómo hago? Ya mientras van pensando todo esto, vamos a ver la triangular superior, la triangular inferior. Para poder hacer la manipulación y acceso de información, así como hemos dicho en la estructura vectorial, sí, de vectores. Sí, también tengo que establecer lo que es el recorrido prácticamente de una matriz. Una matriz, así como un vector, pues se puede generar todas las operaciones, ¿sí? Estableciendo prácticamente como que establecemos las operaciones que puedo hacer con una matriz. Sí, es bien similar. Se puede crear, ya. Se puede insertar. Son operaciones, ¿sí? Pero pues más vamos a la parte del uso, justamente se puede igual modificar, ya, son operaciones cuatro, ¿qué operaciones más hago acá? Eliminar, ya, y bueno, y un sinfín de operaciones. Pero para poder hacer estas operaciones, ¿sí? Tengo que establecer el manejo de ciertas estructuras, manejo de elementos que me permitan hacer ese recorrido. Entonces, sabemos que para el recorrido de un vector, pues hago uso de un bucle que es el for, el que me permite pues
establecer el manejo de cada columna del vector. De la misma manera, nosotros pues acá vamos a establecer prácticamente pues la misma estructura, solamente que esta estructura sí se va a basar prácticamente en dos bucles. Uno, sí, que va a ser prácticamente el manejo, sí, de las filas, ya, donde vamos a establecer que i es menor prácticamente a la cantidad de filas que nosotros vayamos a definir, ya. Y el otro, internamente, sí, vamos a establecer acá, va a ser justamente el otro bucle que vamos a manejar internamente, un J. Pero este J, ¿qué va a ser el control? Justamente va a ser el control, ya en este caso, de la cantidad de columnas que yo tengo internamente, ¿ya? Entonces, mediante dos bucles, ya yo puedo prácticamente hacer el proceso del recorrido, insertar, modificar y todas las operaciones que yo requiera prácticamente. Entonces, internamente vamos a ir viendo ya esta estructura y bueno, se va a presentar de la siguiente manera. ¿Sí? Eso es. Ahí. Entonces, ¿de qué manera van a establecerse estos dos bucles? Ya, inicialmente, acá yo tengo la matriz, ya, tengo un índice que va a ser el control prácticamente de cada fila, donde va a ir de 1 hasta la cantidad de enésima. Una matriz no siempre va a ser cuadrática, por si acaso. Puede definirse de acuerdo a lo que tú decidas en su estructura. Entonces, va a empezar acá y va a empezar en 0. Internamente se va a generar un bucle que va a ser el control de las columnas. Entonces, si se fija, va a empezar en 0, ¿sí? Entonces, la primera posición, este elemento que yo manejo, que es justamente 0, va a estar representado por i. Y el otro elemento va a estar representado por j. Entonces, digo, ¿sí? Estableciendo el recorrido de esta matriz, yo digo 0, inicialmente 0. Entonces la posición 0, 0, ¿sí? Justamente establecemos en el manejo de la primera posición. Internamente se genera un bucle que va a hacer el recorrido primero, va a agarrar la fila e internamente va a hacer el recorrido de todas las columnas. Entonces acaba en el próximo J. Próximo J, pues I se mantiene en 0 y J ya se incrementa en 1. Va a venir a esta posición. Próximo J, ¿sí? Nuestra matriz es de 3. I se mantiene y J hace su incremento. Y bueno, nuestra dimensión, establecemos una matriz de 3 por 3. Fila, columna, que en este caso nosotros establecemos inicialmente, podríamos decir acá, ¿sí? Un valor que vamos a tener, ya para nuestro ejemplo va a ser 3, ya, y columna pues va a ser igual a 3 por el ejemplo que tenemos, ¿sí? Por el ejemplo que tenemos. Entonces, ese límite justamente en base a este pequeño ejemplo que tenemos. Termina de recorrer la columna y me dice próximo i, y el próximo i prácticamente llega a ser la próxima fila. Internamente otra vez, J, hace el recorrido de las columnas en base justamente al valor de ya establecido en la fila. Entonces voy a tener 1, 0, 1, 1, 1, 2, ¿sí? Estableciendo prácticamente ya su procedimiento. Igual, próximo i va a ser la tercera fila, donde yo también tengo otra vez internamente. Entonces, para el recorrido ya de una matriz, establecemos el uso de dos bucles. Acá es donde nosotros vamos a establecer, suponiendo que nuestra matriz es M, entonces M vamos a establecer ya en el manejo de su
fila, que en este caso sería I, y su columna que va a ser igual a J. Acá podemos pedir dato, ya yo directamente puedo prácticamente pedir un dato que se vaya cargando prácticamente en la matriz. Como también puedo hacer que cada posición de la matriz, ya que en este caso tengo M, enseguida cambio por favor el tipo de, por el editor, se nos hace mayúscula, entonces digo acá M, ya que sí, ustedes saben que es con minúscula. Entonces puedo hacer la solicitud de dato de carga por teclado, como también puedo generar valores randómicos y pues almacenar en el mismo, dándole un rango, obviamente. Yo digo aquí, por ejemplo, tengo el RAM, ya establecemos ahí un rango que nosotros, por decir, estoy diciendo al 234, pues si es 234 más 1 menos el límite inferior, por ejemplo. Entonces, yo para poder almacenar cada posición de la celda, yo requiero de establecer dos bucles. Uno para el control de las filas e internamente pues van recorriendo las columnas con el segundo bucle. Esa es la estructura sobre la cual vamos a ir ver justamente la parte matricial. Vamos a trabajar ya en foto. ¿Ya? Entonces, y mi pregunta va en base a este concepto, si hay alguna pregunta primero, porque vamos a ir a ver justamente el manejo de posiciones, ¿ya? Porque para eso, pues, para cualquier problema, porque los problemas que se presentan en matrices son medios estratégicos que te permiten manejar prácticamente las posiciones. Mediante las posiciones haces muchas cosas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna, ingeniera. Perfecto. Bien, entonces mi pregunta va en base a este criterio que hemos visto prácticamente acá. ¿Sí? ¿Cómo hallarían ustedes la diagonal principal secundaria? Bueno, en álgebra hemos llevado el método de Gauss-Jordan. Sería volviendo cuando punto, coordenadas la son iguales, cuando y unos y ceros y J son iguales. No sé si con está la bien. Condición sería. Sí, está bien. Ya, su compañero, por ejemplo, nos dice, yo para poder hallar en código, está muy bien, ambos están bien, y dice justamente, pues yo acá voy a aplicar una condicional, en este recorrido justamente. Acá vamos a hacer cualquier elemento que vayamos a hacer, ya en este caso voy a establecer internamente y me dice, voy a preguntar, si ¿sí? Vamos a hacer un poquito acercándonos más a lo que estamos trabajando, me dice su compañero ahorita, me dice si I es igual a J. Cuando I sea igual a J, cuando los dos elementos son iguales, pertenecen a la diagonal principal. ¿Ya? Cuando los dos prácticamente son iguales, pertenecen a la diagonal principal. ¿Ya? Perfecto, está muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es la condicional que vamos a aplicar. Cuando hagamos inmediato la carga, pues vamos a establecer prácticamente. Ahora, para la diagonal secundaria, esto es diagonal principal. ¿Sí? Esto es diagonal principal. Ahora, para la secundaria, que llegaría a ser esto, justamente, es 021120. ¿Cuál sería el criterio de selección? Porque yo voy a visualizar de esa manera. Tendría que ser I más J igual al tamaño menos 1. Ya, I más J. Entonces, en este caso, I más J me establece acá, ¿no? Si yo sumo I más J, 2. Si sumo acá, 2. Si sumo acá, 2. O sea, ahora, su compañero me dice sí, I más J. Nos dice no, sí, I más J. Porque vamos a. Es igual.
me dice a la dimensión, que en este caso la dimensión de nuestro, prácticamente nuestro estrés al tamaño, ¿no? Entonces, podríamos decir a la dimensión, obviamente uno de los criterios que tienen que tomar en cuenta, yo acá lo voy a colocar, para este tipo de solución o este tipo de formulado, siempre tenemos que determinar que para la diagonal principal secundaria, yo tengo que tener una matriz cuadrática, ¿sí? En este caso, nuestro caso sería todo sumado 2, la dimensión es 3, ¿sí? Y menos 1. Bajo ese elemento yo voy a poder recorrer acá, voy a poder encontrar prácticamente, ¿sí? Voy a poder encontrar. Va a venir acá, cumple esta condición, no, cumple esta condición, no, ah, sí. Va a venir, cumple, no, sí, no. Entonces, ¿qué me va a mostrar todos aquellos elementos que prácticamente cumplen esta y justamente es uno de los elementos, ¿sí? Bien, acá vamos a ir estableciendo lo que es la triangular inferior. En la triangular inferior establecemos la participación, si tanto superior e inferior, de la diagonal principal y establecemos a estos elementos por debajo de la diagonal que sería la triangular inferior. Entonces, ¿yo qué criterio? Entre ellos, sé que es partícipe prácticamente la diagonal principal. Entonces, ese es uno de los elementos que ya considero prácticamente para el algoritmo, ¿no? Entonces, yo voy a establecer acá, vamos a tratar de hacer acá, ¿ya? Vamos a, sabiendo que es partícipe la diagonal principal, entonces lo primero que voy a hacer es si i es igual a j primero. Y algo más, ¿no? Ese i establece el AND, ¿ya? ¿Qué más sería? A ver, en el caso de ustedes, ¿qué más? Sabemos que para la triangular, perdón, para la triangular inferior participa la diagonal principal. Pero ahora, ¿cómo hallo estos otros elementos que justamente tenemos acá? Ay, ingeniera, ¿puede ser de que I sea menor que J? Ya, si veo i es menor, sí, i es menor, sí, i es menor, sí, establecemos justamente y decimos i menor a j, ¿no? Y establecemos justamente i menor a j. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa. Creo que tenemos alguna figurita y por eso no se está dando acá. Muy bien. Entonces, hay dos condicionales que vamos a establecer acá. Justamente, voy a tratar de que sea formato. Sí, quitándome todo el formato. Pero tenemos alguna figurita. Ya. Entonces, acá la condicional nos va a establecer prácticamente, ¿sí? Y sí, en este caso. Pasamos acá y menor a j, ¿sí? Ahí. Entonces esa va a ser la condicional. Ahora, para la triangular inferior algo similar, solamente que aquí justamente es partícipe también la diagonal principal, entonces la única lógica va a ser si me fijo, sí, en este caso al revés, el i es mayor que j. Entonces, ese proceso de manejar los índices es bien importante en la parte de desarrollo de código. El cómo almaceno, el cómo cargo, bueno, eso no es problema. Vamos a establecer en cualquier lenguaje de programación. Ya, esto voy porque justamente en la práctica va todo esto. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos visualizando, ustedes tienen la forma directa de cargar datos, ya estableciendo la dimensión y los datos directos a una matriz, ya nos establece prácticamente lo que es el manejo de diferentes tipos de datos, ya, pero nosotros vamos a establecer en código, ¿sí? Usted, por si acaso, si se presenta esto o se borró, por si acaso, ya, por el movimiento que yo estoy haciendo prácticamente, es darle un enter nada más por si acaso, ya no es que esté mal, eso siempre les digo acá es. Es simplemente por la visualización que tenemos acá de texto.
ya muchos me decían, no se ve, no se ve, solamente que pues no está por el espaciamiento. Bien, de todo esto, pues tenemos algo, ¿no? Este es justamente el código de la matriz, que justamente vamos a ver en la carga, todo eso, pero a mí me interesa justamente la parte de lógica. Ya vamos a ver cómo se carga todo, ¿sí? Estableciendo prácticamente lo que es la carga. Ahora, mi pregunta va, ¿sí? Si yo tengo yo voy estableciendo acá, vamos a ir viendo. Vamos a ver una matriz, ¿ya? Yo eso voy estableciendo acá. Una de 3x3 vamos a hacer, ¿ya? Porque eso es lo que justamente se plasma, por si acaso. Yo tenía acá, no sé dónde se fue, yo debería ya tener esto. Pero bueno, vamos a tratar de establecer. Este tipo de prácticamente de problemas se va presentando por si acaso, ¿ya? Entonces yo tengo una matriz ya estableciendo siempre en su estructura como que cuadrática, en la que yo tengo datos almacenados, ¿sí? Ahí prácticamente, ¿ya? Entonces voy estableciendo valores que se van ubicando en la matriz. Ahora, uno de los requerimientos es justamente dado esta matriz, ya, yo quiero como resultado de todo esto, vamos a establecer, ya, vamos a venir acá y vamos a hacerle simplemente en su dimensión. Yo quiero pues establecer de la siguiente manera, ya, me dice que dado esta matriz, ¿sí? Llenar con ceros, ¿sí? La fila, ¿ya? La última fila y la primera de la matriz. Además, dice, ¿no? Llenar con ceros, porque esta matriz no siempre va a ser de 3x3. Llenar con ceros la primera fila, la última. Llenar con ceros justamente la primera y la prácticamente y la última fila. Ese es otro elemento. Y esto que yo les estoy diciendo se va basando prácticamente en el manejo de las prácticamente posiciones. Otro elemento que vamos viendo prácticamente en la parte matricial, y esto es ya en la forma aplicada. Por ejemplo, si yo establezco, digamos, datos por cada columna, por ejemplo, que puedo obtener, en este caso, por decir, esta es la producción 1, la producción 2, la producción 3, datos que puedo tomar de tensiones, corrientes, estableciendo el tipo de dato que manejo. Entonces, esto puede ser prácticamente estableciendo, por ejemplo, día 1, si vengo acá día 2. Sí, día 3 de medición. Entonces, acá prácticamente se puede aplicar en muchas cosas. Estos son los días, estas son prácticamente las tensiones medidas en la parte, digamos, eléctrica. Entonces, si yo tengo las tensiones en diferentes postes, digamos, acá es el poste 1, tengo el poste 2, tengo el poste 3. Ya, otro elemento que me solicitan ya en el manejo matricial, por ejemplo, me dice, quiero saber, ¿sí? ¿Cuánto ha sido el total en el día 1? ¿Eso qué implica? Pues me dicen, yo quiero totales por días. Eso implica que se va a generar acá ya un vector donde me totalice justamente, ¿no? En este caso, todas las tensiones en el poste 1, en el poste 2, poste 3. ¿Eso qué implica? Acá voy a tener el 6. Aquí me va a establecer prácticamente 15, si es que estoy bien. Y si acá voy a tener justamente 17, 8, 10, 14, 23, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere que haga justamente? Pues en este caso, la sumatoria de por día. También quiero cómo es el comportamiento, por ejemplo, acá
voy a insertar. Ya. Entonces, estas son prácticamente las aplicaciones que se establecen en el manejo ya de matrices. Por ejemplo, aquí yo quisiera, de todos los días, establecido la medición en el poste 1, ¿cuánto es su total? En este caso yo tengo 11, ¿no? Y se va a generar un otro vector. Acá sería 15, acá sería, tenemos 18, ¿sí? Entonces, hay formas de aplicar prácticamente la parte matricial, así como que matemáticamente para juegos, también para la parte real. Entonces, para eso, yo para poder resolver esos problemas, tengo que saber sumar y llevar a un vector, porque ahí vamos combinado con vectores. ¿Sí? Vamos manejo. Y todo esto establece en el manejo de posiciones. ¿Sí? En base a este ejemplo que yo les digo, ¿sí? Dado esta matriz, ¿cómo harían este procedimiento? ¿Cómo llenarían con ceros la matriz? ¿O cuál es la lógica que tiene? Ese tipo de ejercicios es el que tenemos, por si acaso, en la práctica que se va a subir. Ingeniera, ¿puedo responder? Sí, dime. Bueno, en el ejercicio de abajo, ¿no? Sí. Puede ser de que J y J, mientras sean iguales, pero iguales, como aquí está como cuadrantes, si son iguales a 2 los dos, no se le cambia, en cambio los demás se les puede cambiar a 0. Entonces, yo voy a hacer acá justamente tu lógica. Ya me está diciendo si en este caso yo tengo la dimensión de 3x3. Entonces, entre el manejo, prácticamente acabo, el manejo va a ser en posiciones, ¿no? 0,0, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá yo tengo que manejar con el índice IJ. Entonces, ¿qué preguntaría con IJ? ¿Cómo se llama? Sí, IJ son iguales a 1,1, ambos son iguales a 1. Sería mientras... Y no se le cambia. Y J sean distintos de... Los demás se pueden ser. Eso sería el tamaño menos uno. Ah, ya. En este caso, al tamaño menos uno. Porque acá, por ejemplo, yo digo tamaño. Si digo al tamaño, si Y es diferente o es igual. ¿Qué digo acá? Diferente. Ah, ya. Si es diferente. ¿Saben cómo se utiliza el diferente, no? En este caso, si Y es diferente a la dimensión... que en este caso para nosotros la dimensión menos uno vamos a establecer a 2. Ya, ¿qué más pregunto ahí? Y, o sea, una unión sería y j distinto del tamaño, distinto de 12. Ya. Entonces vamos a ver, vamos a aplicar esta lógica, ¿no? Sabemos que aquí tenemos establecido prácticamente la posición prácticamente 0,0, ¿sí? Y aquí tenemos 0,1 y acá 0,2, así, y así sucesivamente, ¿no? Y acá tenemos 1,1. Esto voy a mantener ahí, justamente, perdón, acá es 1,0. Acá es 1,1 y 1,2. Acá vamos a tener el 2,0. ¿Sí? Vamos a visualizar. Era 1. Ya. Acá tenemos el 2,1 y acá tenemos el 2, ¿sí? Justamente 2. Y estos que están con posición son los que tienen que llenarse con 0. Estos que están. Estos datos internos pues no se tienen que llenar, es como que rodear todo. Entonces voy a aplicar esto justamente. Entonces pregunto si Y es igual a la dimensión, es diferente de la prácticamente de 2 y prácticamente IJ, en este caso no, acá creo que es, yo le he puesto I, aquí es J, J me dijeron, ¿verdad?
Entonces, pregunto acá si I es diferente de 2 y J es diferente de 2, sí, que se llene con 0. Acá también cumple, ¿verdad? Aquí también cumple. ¿Y si puedo hacer una corrección? Dime, dime. El I que no es igual a ¿cómo se puede decir esto? Puede cambiarlo este I que se, o sea, if sea I sea igual a 1 and J igual a 1. Ya, entonces acá si I es igual a, ya no con la ligación. Si es igual a 1. 1. Ya. O 1. And y J igual a 1. Ya. Igual a 1. Bueno, es creo que así estaría resuelto el problema. Ahora, si yo digo es igual a 1, va a venir es igual a 1. Acá, porque aquí tenemos... cuando cumple esta condición, lleno con 0, ¿sí? Eso es, digamos, tu lógica, si cumple esta condición, lleno con 0 o no, eso quiero que me digas. No lleno con 0. Ah, ya, entonces vengo acá. O sea, es como si este pequeño ejercicio fuera una constante. Ya, porque aquí vamos a tener establecido el 1, 1, ¿no? Ya, tiene que ser para cualquier dimensión. Entonces voy a venir acá y voy a hacer esto. Pregunto, ¿es 1, 1? No, es 1, 1, prácticamente, ¿no? Establezco. ¿Es 1, 1? No. ¿Es 1, 1? No. ¿Es 1, 1? No. ¿Es 1, 1? Sí, aquí me va. Esto va a venir y va a querer llenar con 0. ¿Es 1, 1? O sea, prácticamente no. ¿Es 1, 1? Sí. Entonces, cuando cumpla esta condición, cuando sean igual a 1, que no llene. Caso contrario, que vacíe, dice, ¿no? Su compañero. Entonces, aquí va a llenar. Pero esto es para una de 3x3. ¿Qué pasa si aumento ahorita la dimensión de la matriz? Entonces, yo no tengo, porque aquí ya voy a tener problemas, ¿no? Porque ahorita está haciendo el algoritmo, según lo que estoy viendo, está haciendo. Cuando sea igual a 1, 1, que no llene, el resto que llene. Pero ¿qué pasa si mi matriz es de diferente dimensión? Ya no es de 3x3, es de 5x5, ¿sí? Ahí voy a tener otros valores internos. ¿Cuál sería la lógica, ve? ¿Ya? Mientras vamos pensando, porque esto tenemos que ir resolviendo, justamente es ese tipo de ejercicios que vamos a presentar, vayan pensando. Ya esto está ya establecido prácticamente, no sé qué pasó, pero ya estaba en el cuaderno como planteamiento por ahora. Vamos a ir viendo el código prácticamente de manejo de matrices mientras vayan pensando ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo dar solución? Uno, quiero que me digan esto. Y el otro es justamente en el manejo de la suma de las filas y de las columnas. ¿Cómo hago sumatoria? Por ejemplo, hay otro que dice sumar la diagonal principal, sumar la diagonal secundaria. Bueno, ya sé, mediante justamente las condicionales que ustedes me han dado. ¿Sí? Pero ahora yo requiero pues establecer ya lo que es sumatoria de filas y columnas, viendo la aplicación. O sea, a veces les decimos, ¿para qué me enseña a sumar, a restar o a sumar, a hacer las sumas de...? Se puede aplicar en casos reales. Como les digo, la mayoría de las áreas, tales puede ser las áreas en química, eléctrica, ellos manejan bastante lo que es datos enmallados, reacciones, sumas, restas, buscar el menor, por ejemplo, digamos, puede ser un conjunto de experimentaciones desarrollados. Acá puede ser el experimento 1, el experimento 2 y el experimento 3 en diferentes días. Hallar el menor de las experimentaciones realizadas en los 3 días. Hallar el mayor de las experimentaciones en los 3 días.
Entonces, sacar un promedio, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de experimentaciones de cada día? Entonces, dependiendo prácticamente, pero yo voy almacenando en este tipo de estructura. Esa es la ventaja, esa es la, digamos, el hecho de ya manejar estructuras. Entonces, de tal manera que, pues, ya tengo una variable que pueda almacenar datos y pueda yo procesarlas, pueda hacer todo lo que es el proceso prácticamente de poder manejar. Entonces, ese es el objetivo prácticamente de estas estructuras, muy aparte de la parte que nosotros trabajamos para nosotros, así como tal, es lógica, justamente les damos ejercicios de lógica, porque a ustedes les despierta mucho el hecho de manejar estas posiciones, ya de ver prácticamente, voy a mostrarles otros ejercicios, vamos a ver otros que son muy diferentes a los de la práctica, donde prácticamente ustedes justamente va a ser como un proceso al adelantado para el día del examen, ¿ya? Entonces eso vamos a ir bien. Hasta ahí vayan pensando de estito nada más, si gustan pueden estar haciendo en su hojita, viendo cómo pueden hacer. Hasta ahí alguna pregunta, ¿sí? Ahí está justamente todo este código completo. Acá está, pero vamos a visualizar, no solamente es mostrarles y, bueno, y establecer. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo que establecer, ya vamos a ir viendo. Como también están viendo el lenguaje, pues vamos a ver cómo establecemos cada uno de los elementos. El insertar, puedo insertar igual que en vectores, ya puedo prácticamente establecer, vamos a ver en la parte, vamos estableciendo, a ver. Bueno, este se no es en su totalidad, pero bueno, es una manera prácticamente de mostrarles prácticamente ¿cómo puedo almacenar en forma directa? ¿Cómo puedo insertar prácticamente datos y mediante la parte randómica? Ya, o sea, no está un menú completo. En cambio, en este cuadernito, sí que les estoy dando en el libro, está con su menú más, por si acaso. Ya está con su menú completo, así. Tiene todo, tiene menú insertar, todo eso. Ya. Lo voy a copiar enseguida para ver. Pero acá vamos a ir viendo justamente ya en el proceso de cómo voy manejando la estructura. Las matrices, así como los vectores, se debe inicializar. Y justamente el comando que me permite prácticamente inicializar es el memset. Estamos creando una variable con datos enteros. Ya hemos dicho que de esta manera también se puede llenar los vectores, ¿verdad? Entonces, para poder ya hacer insertados datos, se debe crear la matriz estableciendo justamente el memset, donde prácticamente yo le digo memset llenar con cero, ¿sí? Y en este caso es una estableciendo la dimensión prácticamente de la matriz, que es cuadrática, por eso establezco acá una variable ya definida, una constante de tamaño. Y puedo llenar prácticamente en base al tamaño. Esta matriz que estoy generando acá, y justamente por eso decía, puedo hacer en forma manual o puedo hacer en forma randómica. Bueno, a veces la matriz para nuestras pruebas establecemos mejor si llenamos con valores randómicos. Obviamente que acá, ya les dije, una de las desventajas es que nuestra matriz pues sea llenada con datos repetitivos. Esa es la desventaja de la parte, pero se puede controlar. Yo puedo decir llenar una matriz con formas randómicas sin que se repita. Entonces tengo que hacer un control. Eso que implica el valor que genere la función randómica, tengo que ir a buscar a la matriz. Y si existe, pues tengo que generar otro valor prácticamente.
Entonces, ustedes ya conocen esta parte de la randómica. Como les decía, yo necesito dos bucles que me permitan hacer el proceso de almacenar justamente valores en la matriz, donde yo no estoy prácticamente pues cargando, sino se está cargando de forma aleatoria en su estructura. ¿Sí? Entonces, ahora si yo quiero, pues acá voy a tener que hacer un sin y decir, introduzca dato posición por posición. ¿Ya? Luego, la forma de mostrar, prácticamente, sí, la forma de mostrar, establecemos prácticamente, pues igual, para el recorrido, ya yo sí o sí necesito prácticamente establecer los dos bucles para su recorrido en filas y columnas y mostrar el contenido. Ya. También se puede hacer el proceso prácticamente pero en este caso, bueno, no estoy hablando tanto de las matrices, este ejemplo va enlazado en ambos, justamente va enlazado con el vector, ya, este tema, justamente hablábamos con vectores, donde, bueno, ya hemos hablado esto, ¿no? Esto es para vector, el ordenar un vector en forma ascendente y descendente, ya. Bien, simplemente pues vamos a ir viendo acá, yo voy a copiar lo del cuaderno, es un ejercicio completo, ya, yo pensé que había establecido acá. Aquí van a ver completo, tiene todo lo que hemos avanzado. Ahora vamos a hacer la parte lógica, ¿no? Lo que a mí me interesa es la parte lógica. Ya, vamos a insertar acá, vamos a crear un nuevo proyecto. Que vamos a establecer acá. Matriz. Vamos a establecer matricial. Vamos a copiar todo eso. Pronto. Ahí estamos. Ahí tenemos completo. Ya, vamos a ejecutar primero para ver si es que hemos logrado hacer listar la matriz, mostrar, ordenar, informar, ahí está, justamente, ¿no? Vamos insertando, listando, buscando, acá es diagonal principal, lo que ustedes me han dicho, suma de columnas, eliminar y todo ese elemento, ¿no? Estableciendo. Todo ese proceso se va a establecer prácticamente en este algoritmo, manejado con subprocesos. Entonces, como les decía, pues yo acá estoy generando una matriz de pesos, ya los pesos de todo el curso, estableciendo una variable, una constante que va a definir el tamaño. Entonces, cuando yo digo vamos a sumar prácticamente filas y columnas, también los vectores, tanto que van a hacer justamente este proceso de sumar las filas y las columnas, tienen que ser a la misma dimensión. Si yo digo acá tengo tres filas, este vector de filas que va a sumar tiene que ser tres, y aquí igualmente las columnas. Por eso es que pues en este caso, en el ejercicio, estamos definiendo al tamaño, tanto tenga las filas y las columnas. ¿Ya? Entonces, igual, como les decía, se puede inicializar, en este caso, la matriz y los vectores, para empezar justamente todo el proceso de hacer las operaciones. Esto ya son menús simplemente que me permite en forma aleatoria, me permite prácticamente establecer en sus dimensiones. Acá estamos haciendo la inserción, ¿sí? Celda por celda. Estoy solicitando, ¿sí? Aquí en la carga de datos. Entonces introduzca. O sea, ahí tengo que introducir dato por dato en base a la dimensión que se da. Entonces acá yo voy a pues prácticamente establecer celda por celda la carga. A diferencia prácticamente de este elemento que yo les digo directo, que bueno, con esto yo voy a almacenar, ¿sí? Voy a almacenar en forma prácticamente aleatoria, ¿no? Entonces esa podríamos decir es la diferencia entre lo que es proceso celda por celda y en forma aleatoria, ¿ya? Entonces acá estamos pidiendo dato por dato en base al recorrido de la matriz. Luego, ¿qué estamos haciendo acá? Pues haciendo un subproceso para mostrar la matriz, así como hemos visto en el anterior código.
¿Ya? Y además tenemos el subproceso de prácticamente establecer ya en forma randómica. ¿Pero de qué manera? Pues pidiendo el rango del randómico. ¿De qué rango a qué rango quiero en este caso, ¿no? Para determinar justamente pues, el rango de datos con los que se va a almacenar. Entonces, de dos maneras establecemos. Justamente, pues bueno, les había dado prácticamente esta tarea, ¿ya? ¿Cómo sumo filas y cómo sumo columnas? Entonces, mi pregunta antes de mostrar este proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el criterio de las sumas y las columnas? ¿Qué criterio tienen? ¿Cómo sumamos esto? Quiero sumar las filas, quiero sumar en un vector y, bueno, en este caso vamos a ver la suma de columnas. ¿Qué criterio tendrían ustedes? ¿Cómo es, chicos? ¿Se han dormido? No, ingeniera, bueno, yo estoy bien. A ver, están presentes, yo pensé que se han dormido. A ver, ¿cómo haríamos, chicos? Sabemos que para esto es un recorrido que hacemos prácticamente de fila y columna. Entonces, para yo poder almacenar en un vector, yo tengo que ir recorriendo, ¿no? Columna primero, agarro la fila, sumo la primera posición, sumo la segunda posición, sumo la tercera posición y sumo acá y guardo en el vector. El momento que hagamos el recorrido por fila, eso que implica dentro de J, ¿sí? Tenemos que ir ya utilizando una variable sumadora. Entonces vamos a tener un sumadorcito que se va a empezar en 0. El momento que llegue a la fila va a empezar y va a sumar 1 más 2 más 3 y va a almacenar en un vector. Y para la próxima suma, que va a ser próxima fila y otra vez, ese sumador tiene que inicializarse otra vez en 0 para ir otra vez recorriendo cada elemento de la segunda fila y así almacenar, otra vez serearse y hacer ese proceso. Entonces, cuando me dicen lo que es sumatoria de filas, yo manejo en base justamente al manejo de filas y columnas, ¿no? En este caso, justamente hago ese procedimiento, ¿no? Por eso ya voy estableciendo acá justamente la parte de sumas, ¿ya? Donde, pues aquí, justamente les decía, vamos a generar una variable que va a encargarse prácticamente de ver lo que es la suma de cada fila. Por eso hemos creado un vectorcito, justamente es el vector de fila donde se almacena. Entonces, empiezo el primer bucle, va a empezar con la fila 0, luego va a venir a la primera posición 0, 0, y vamos a sumar en esta variable todas las posiciones, justamente voy a hacer dos ventanitas acá, ya, una acá, sí, vamos a hacer un poquito más para que se note, sí, entonces vamos a ir justamente haciendo este recorrido, ya, entonces venimos el bucle y se posiciona en la primera fila. Con el segundo, pues en la posición de la primera columna, que en este caso sería 0, 0. Y una variable sumadora que va a ser justamente la que va a empezar a sumar los valores prácticamente de cada columna de la primera fila. Y entonces, una vez que ya hemos desarrollado ese proceso, si vamos a ver acá, ¿sí? Una vez que se ha desarrollado esa suma prácticamente, pues antes de ir a la próxima fila, pues tenemos que vaciar justamente en un vector. Y ese vector justamente es el que hemos generado acá. Entonces, para nosotros se va a llamar vector de filas. Internamente va a ser
el mismo tamaño de las filas. Vaciamos suma y cereamos de tal manera que próxima fila, va a venir acá la próxima fila, ¿sí? Y bueno, y otra vez J va a empezar acá, 0, 0, y otra vez va a sumar porque suma ya tenemos con 0. Entonces, mediante ese proceso, pues vamos haciendo lo que es la suma, pero vaciamos en un vector, ¿ya? Luego, para prácticamente visualizar, yo hago un bucle nada más, el cual me va a mostrar prácticamente, en este caso, el vector, ¿sí? Voy prácticamente ya la suma, en este caso, de las filas. Ahora, es muy diferente en el caso de las columnas, porque acá sabemos que, por las características que hemos visto acá en su estructura, el recorrido es fila, columnas, fila, columnas, ¿no? Venimos fila y todas las columnas. Ahora tenemos que recorrer al revés. Tenemos que recorrer columna y filas para poder sumar justamente lo que son las columnas. Entonces, para eso siempre voy a establecer primero el recorrido de la columna y recién filas. Próxima columna y recién filas. Próxima columna. Entonces, tengo que invertir ahora el recorrido, sabiendo que este prácticamente hace el recorrido fila-columnas, pero ahora yo voy a hacer columnas y filas. Entonces, ahí justamente va el cambio con este elemento, porque decía filas, columnas. Entonces, era la fila de todas las columnas. En cambio, para el recorrido y suma de columnas, por eso es que primero hago el recorrido de las columnas con J. Entonces, vengo a la primera columna, que justamente es, y hago la sumatoria prácticamente de todas las filas. Ahí en su estructura prácticamente vamos variando, ¿sí? El proceso, y bueno, y voy a decir IJ, IJ. Y tenemos prácticamente sumado igual de la misma manera en un vector. Se suma igual. Y bueno, visualizamos. Entonces, ese es el criterio prácticamente, el criterio de la parte de suma de filas, suma de columnas, tomando en cuenta alguna aplicación que yo podría desarrollar. Entonces, igual, si me pidieran, por ejemplo, que saque el promedio, pues simplemente dado la suma, yo saco el promedio, ¿no? Ya sabemos. En este caso, yo digo, el promedio va a ser esta sumatoria dividido, en este caso, a la dimensión, que en este caso yo dijera, digamos, de la matriz, ¿no? O entre tres, en este caso. Entonces, de esa manera establecemos todo lo que es la sumatoria, si esto está acá, suma de filas y columnas. Ese es el criterio que nosotros necesitamos de ustedes. La búsqueda, pues simplemente es un dato que voy a buscar, así como hemos hecho. Se establece, acá no hay la parte binaria, por si acaso. Simplemente establecemos en la búsqueda lineal. Eso que implica es un valor que en el caso de vectores les permite hacer la búsqueda inmediata en el recorrido total de la matriz, donde, dado el dato, hago el bucle y comparo, ¿sí? El dato prácticamente de acuerdo a cada posición de la matriz, hago la búsqueda del dato que estoy ingresando. Si en caso de sí, aplicamos prácticamente todo lo que es justamente un control para determinar si el dato que yo estoy introduciendo se encuentra. ¿Ya? Nada más. Y esto es lo que ustedes me han dicho, justamente la generación del diagonal principal. ¿Ya? Ahí está el algoritmo interno, no, les dije interno, vamos a trabajar. ¿Ya? Y tenemos la secundaria, tenemos prácticamente estableciendo el método de modificar. Puedo modificar un dato, puedo modificar, ingrese la posición, ingrese la como se fila columna, ¿ya? Y simplemente pido el nuevo dato que se va a modificar internamente una vez encontrado la fila y la columna. Entonces, quiero de la fila 1 columna, entonces hacemos un proceso de comparación encontrando la fila y la columna. Se puede eliminar de la misma manera, ¿sí? Colocando con ceros, igual que en vectores, ¿ya? Y si no, entonces establecemos ese elemento. Bien,
Entonces, esta es la estructura básica, ¿sí?, de desarrollo prácticamente en su manejo de matrices. Pero nosotros vamos más a la parte aplicada, ¿sí? Entonces, este código tiene, han visto, yo copiado del cuaderno, ¿sí?, del cuadernito base que les he dado, y simplemente es el cómo establezco en su estructura. Pero ahora, pues aquí, mi pregunta, yo voy con este tipo de ejercicios normalmente, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Voy a abrir la práctica, que ya se va a generar. Ya, ahí es diferente, ¿no? Ahí vamos a ver, yo necesito preguntas para la próxima semana. Y vamos a complementar algunos elementos más, por favor. Sí, vamos a ver. Justamente tenemos acá. Este creo que es el actualizado. Voy a ver este. No sé si es este, sí. Vamos a ver. Ahí está. Este es el desarrollo ya de problemas que vamos a trabajar justamente para el procesual, porque hoy día ya establezco, creo que ya está, voy a revisar. Entonces, generar por si acaso estas matrices, ya estableciendo prácticamente y tomando en cuenta, miren, tengo la diagonal superior y la diagonal inferior. ¿Sí? Vengo acá y tengo un proceso de, y todo es manejo de posiciones por si acaso, llenar consecutivamente con números, tengo el llenado prácticamente, miren, es una viborita, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Este es el proceso prácticamente, parece un manejo prácticamente de un caminito. De la misma manera tenemos varias matrices acá. Estas son de aplicación, ya, son uno aplicado bien interesante también, ya, y bueno, y algunas otras matrices. Esto que están viendo acá, ya, bueno, es justamente lo que se nos presenta en todo lo que es la CM. En la CM tenemos aún más, por eso yo la próxima clase voy a trabajar con problemas de la CM, estableciendo prácticamente en su lectura, porque con problemas de la CM voy a trabajar, y que me permiten generar lógica en su proceso prácticamente, es de la práctica. Ya, son pequeños elementos y les doy acá todo ese elemento. Entonces, si se fijan en su estructura prácticamente vemos el manejo de posiciones, ¿sí? Cómo puedo manejar cada uno de ellos. Entonces, este es más o menos la práctica. Van a disculpar, están en construcción acá al lado. Y bueno, no hay modo de decirles de que haga un alto del ruido que estamos teniendo. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí, jóvenes? Por mi parte, no, ingeniera. Ya, ahora sí, solución a esto. Pues, ¿cómo han solucionado este problema? Como lleno de ceros todo el borde. Ingeniera, yo tengo una, en este caso. Ya. Ya que estamos viendo las posiciones y vemos que la posición 1 es igual a la posición 2 del medio. Entonces, esa podría ser la solución más rápida, comparar la posición. Si la posición 1 es igual a la posición 1 de I y de J, entonces se llena recién. Ya, sí. Ya, si la posición... Ah, bueno, tienes razón, también está en toda la diagonal. Exacto. Tienes razón. Uh-huh. Exacto, sí. Y se puede añadir else y quitar else, contrariamente, o sea, se supone que es una condición if, ¿no ve? Exacto. La condición es de que voy a hacer cosas. I y J es igual a 1. Vamos a llenar rapidito una matriz fácil con ustedes. Aquí vamos a dar solución, ¿ve? Vamos a hacer justamente un pequeño proyecto, así que no voy a hacer con
con menos ya, ¿no ve? Ustedes ya saben manejar menos. Por eso les doy ya el trabajito a ustedes para que vamos a hacer problema aula, le voy a llamar, problema aula. Y con esto, pues vamos a. Yo prefiero un código, ¿no? Pero vamos a ir manejando acá. Bien, entonces definimos una matriz, ya estableciendo siempre, acá directo vamos a establecer nuestra matriz, ya digamos de tipo entero, ya va a ser una M, vamos a ir llenando rapidito mientras ustedes van pensando, cuya dimensión pues vamos a establecer a un tamaño que vayamos a definir, porque tiene que funcionar prácticamente con cualquier dimensión, su algoritmo por si acaso. Pero vamos a definir una dimensión, ya estableciendo justamente un tamaño. ¿Ya? Este mi mouse me está haciendo renegar, chicos. Define. Entonces un TAM, digamos, no mucho, es de 50, de 10 por 10 nomás ahí para que sea estableciendo el tamaño. Entonces vamos a venir acá y como lógica vamos a venir ya. Esto es bien necesario, esto en la competencia siempre les exigen por el mismo hecho que digamos voy a venir acá. Este proceso obviamente está con menú. En la competencia no hay menús, no hay adornos, nada, sino que debo hacer justamente este proceso siempre con mis vectores y con las matrices que establecemos, ¿ya? Entonces acá, como no voy a hacer con menú, voy a generar directamente todo lo que es ahora. Si no voy a trabajar con subprocesos, también esto me dirá, sí, esto, sí, si voy a hacer un código directo, puedes hacer internamente ahí, y bueno, y vamos a trabajar. Llenamos con cero, pero en este caso no se va a llamar prácticamente peso, se va a llamar M, ¿no? Mi matriz, estableciendo prácticamente su llenado. ¿Ya? Y en este caso vamos a tratar de ser lo más práctico posible y ahí quiero justamente que me digan cómo lleno con ceros. Entonces voy a establecer un bucle, esta es la manera de crear un i que va a ir de cero, un i menor prácticamente, voy a establecer al tamaño, en este caso sea de 10 por 10. O bueno, aquí vamos a solicitar que sea una matriz de T que voy a definir, ya, un I más más, ya. Este T voy a solicitar para que ustedes definan de 3x3, de 4x4, eso ya va a depender prácticamente. Entonces, por eso voy a pedir simplemente, ya, acá voy a pedir una sola dimensión. Vamos a trabajar con una cuadrática. Entonces, le voy a decir dato dimensión. Ya, dato dimensión prácticamente acá, para hacer una, estableciendo una cuadrática. Y le voy a decir acá una variable que establecemos y esta T justamente voy a definir. Entonces acá vamos a pedir justamente ese valor de T para decir que vaya hasta la dimensión T como cuadrática. Ya, entonces vamos a venir un bucle interno que va a ser J, que va a ser 0 punto, ¿sí? J menos, obviamente como es cuadrática va a ser T, un J más más, ¿sí? Venimos acá y establecemos esto y lleno directamente en un rango que yo voy a establecer, no vamos a pedir rangos. Entonces digo en M, perdón, ahí, acá vamos a establecer M sub, ahora sí, y ya, el otro establecemos J, ya, que va a ser igual, yo le voy a dar un rango, digamos que se va a llenar de 8 más la función random, ya, entonces, ¿qué implica? Como voy a utilizar el random, entonces nunca se olviden acá, lo primero, incluyan, así, olvídense, y van a incluir la librería maestra, ¿sí? Nosotros lo primero que decimos, bits, std, así me olvido para poder prácticamente establecer, ¿no? Bits std, entonces std c++.h. Entonces con esto me olvido que libre algunas que ya les dije que no están en esta librería maestra. Entonces run igual, digo acá, digamos, voy a hacer hasta
hasta, no voy a hacer valores ya 30, vamos a establecer a 32, menos el límite inferior, que sería 8, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estoy llenando la matriz, ahí tengo ya llenada la matriz, ¿ya? Ahora, la forma de ver en forma rápida, establezco prácticamente acá un bucle de la misma manera, ¿ya? Entonces vamos a tratar de establecer acá. Vengo acá y bueno, voy a copiar porque voy a hacer con el mismo recorrido y simplemente pues acá voy a decir el code, ¿ya? Y ahora sí ustedes me dicen prácticamente, ¿no? Code. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues dando una dimensión, cargando con valores randómicos y con este segundo bucle prácticamente te estoy mostrando y para que se separe y yo pueda visualizar, simplemente voy a hacer un tabuladorcito, ¿sí? Y para que sea un salto de línea en cada fila, pues simplemente aquí aplico un NDL, ¿sí? Eso es para el salto de línea. Entonces, con esto estoy cargando una matriz, ¿sí? Bajo estas dimensiones que he definido y en este caso visualizar. Ahora sí, voy a utilizar el mismo para llenar con cero, ¿ya? Y ustedes ahí me dirán su lógica. Ahora sí, ¿qué condicional pondría aquí para llenar? Porque no voy a llenar ahora con randómico, ¿no? No voy a llenar con randómico, sino con los valores que ustedes me digan. Ahora sí. ¿Cuál sería la condicional para llenar esta matriz? Vamos a visualizar acá lo que la matriz se llena con estos valores iniciales, pero ahora yo quiero, pues en este caso, pues, llenar el borde con cero. Ahora sí me dicen, ¿cuál va a ser mi condicional? Ahí estoy lista ahora. Lo que le decía, ingeniera, de comparar que sea igual, pero en este caso añadir que sea 1. No sé si me dejo A entender. ver, Por decir, sabemos que toda la diagonal es 0, 0, ahí ya estamos llegando a una igualdad. sí. La siguiente igualdad es 1, 1, es otra igualdad. Pero en este caso una condición adicional sería que si fuese 1 solamente. Ya, hay un elemento que No, les voy a hacer analizar. Sabemos que la primera fila empieza siempre con cero. La última fila es igual a la dimensión menos 1. Igual en la columna. La primera columna siempre empieza en cero. Y la última columna siempre va a ser igual a la dimensión. Obviamente, si alguien me dice qué pasa si yo hago. Si no es cuadrática, igual le digo, siempre vas a trabajar en filas y columnas. Entonces, la primera fila empieza en cero y la última en la dimensión de la fila menos uno. En caso de la columna, la primera siempre empieza en cero y la última va a establecerse a la dimensión de la columna menos uno, porque siempre establecemos por la posición. ¿Eso en qué les ayudaría si es que yo establezco eso? ¿O cómo sería la condicional? Ahí está. Y si alguien tiene, pues pásenme ahorita en el WhatsApp, yo voy a agarrar su lógica, lo vamos a copiar acá también. ¿Qué tendría que preguntar aquí? disculpe, dije, ¿qué tiene que hacer? Disculpe, ¿no podemos a la matriz a la que hay que llegar? Ya, la matriz a la que hay que llegar justamente es así. Tengo esto, ya, esta matriz, y esto tiene que, así tiene que ser. Todo el borde, ya, tiene que llenarse con ceros, así. Ese es el resultado. O sea, tengo la matriz original que has visto y luego el resultado tiene que ser de que todo el borde, o sea, la primera fila, la última, la primera columna y la última se llenen con ceros. Ese es el resultado que quiero.
como harían. ¿Qué tal? A ver, ¿quién me dice? Vamos a recorrer un poquito para trabajar acá. A ver. Porque ahorita ya hemos hecho un pequeño algoritmo que cargue datos, ¿sí? Va a cargar con valores aleatorios. Muestra, va a mostrar todo eso. Ahora yo quiero llenar y mostrar ahora el original y el otro va a ser justamente este resultado. A ver, ¿tantos somos? ¿Dónde estamos? A ver, chicos, ¿dónde estamos? Vamos a ir preguntando. Emanuel, Albert, ¿dónde están, chicos? Sería para una matriz cuadrada, ¿no? Sí, no, inclusive muchos establecen, sí, por las características que tiene, sí, una cuadrática puede ser. Entonces, en una variable tendríamos que dividir el tamaño por 2. Ya, después tendríamos que hacer la condición de que y tendría que ser distinto de ese resultado de la división de tamaño entre 2 y j también tendría que ser distinto. Ya, yo voy a agarrar una variable que justamente va a ser el valor promedio que tú me dices, que justamente es a la dimensión que tú me dices, ahí está, t dividido entre 2, así. Entonces ya tengo acá la mitad, ¿verdad? Ahora aquí, ¿qué pregunto? Ahí tendría que ser i distinto de m. J distinto de M. Ya, distinto de M. Vamos. Eso sería. Y en esto, ¿qué almaceno? Cuando cumple esta condición, ¿qué va a ocurrir? ¿Aquí lleno con ceros? Sí, ahí te tendría que llenar con ceros. Ya, entonces voy a agarrar la matriz acá, control C, le voy a decir, y control V. Vamos a venir acá. Establecemos acá y bueno, voy a llenar con cero. Eso voy a hacer justamente acá cero. Y voy a venir y voy a establecer acá con nuestro ejemplo. Y vamos a manejar tu lógica, ¿no? Entonces, si yo tengo una matriz de 3x3, T es 3 por si acaso. Okay. Entonces yo voy a dividir entre 2, voy a tener 1.5, pero como estoy agarrando una variable entera, m me va a dar 1. Sí. Igual esa condición iría más para las matrices cuadradas, solo para eso. Ya, entonces yo tengo ahorita m1. Va a venir acá. Va a venir a esta posición y va a preguntar 0 in, ¿verdad? 0 diferente de 1, sí, se va a llenar. 0 diferente de 1, sí, se va a llenar, ¿verdad? 0 diferente de 1, sí, va a llenar. Próxima fila, va a venir acá. 1 diferente de 1. Que va a venir acá. ¿Qué crees que va a salir acá? Porque me va a decir 1. Sí. 1 diferente de 1, me va a decir. No. Yo siento que ahí te va a llenar porque la condición tiene, al decir antes, te está diciendo que sí o sí se tiene que cumplir las dos. A ver, no sé, vamos. Si está bien. Bien, a ver. Yo tengo aquí
Una... A ver, ¿dónde está? Vamos a entrar. A ver, sí, trabajemos así, pues, chicos. Ahí está. ¿Dónde? ¿En el Telegram o en el...? ¿Lo puedo dictar? Sí, ya. ¿En el Telegram? ¿Dónde me han mandado? Primero alguien me mandó. No, disculpe. O sea, solamente le mandé esa condición en el chat del Meet. Ah, ya, del Meet. A mí, no, disculpe. Primero vamos a ver todos los chicos. Entonces vamos a venir acá. Del Meet. Perfecto, gracias. Vamos a ir. Ahí estamos, a ver. Aquí hay una estructura. Vamos a venir acá y vamos a... Todas las lógicas vamos a utilizar, de todos. Después me dictan también. Ya, esta es una lógica que me han dictado. Ya, esta es una. La otra es esta. Todas voy a colocar, siempre digo, ¿no? Analizar todas. Prácticamente... Bueno, ahora, esto lo manejé por el tamaño que dijo. Había comentado anteriormente por el tamaño. Ya. Menos uno, digo. Los que puse tan menos uno... En ambos aspectos, sí, en I y en J. Ya, entonces digo, sí es igual, o I es igual al tamaño menos O, J, y justamente, y bueno, en este caso, pues el objetivo es ahí, justamente esto voy a colocar acá, ya, y en vez de decirle code 0, voy a colocar acá 0. Y bueno, el else ya no llena nada, porque se va a quedar con los datos originales, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, en este caso ahí decimos, y justamente lo que les decía, y o es la primera fila o es la última, o sea, en este caso, acá es o and, tendría que ser acá, ahí va mi pregunta. Ah, es and. Tendría que ser o inge. O, perfecto, ya, y acá es como que esto. Ya hasta acá o todo va a ser o todo son o inche para la resolución del problema. Entonces vamos a quitar, siempre les pregunto. Perfecto. Ahora vamos a aplicar esto, ya esto voy a colocar prácticamente, vamos a establecer, sí, siempre hago esto, esta es una lógica que yo no voy a borrar. Ustedes están dando solución prácticamente. Entonces, esto voy a aplicar justamente acá. Vamos a hacer. Ya, acá vamos a aplicar. Y voy a mostrar, aquí está, ¿no? O sea, como que es facilito. ¿Sí? Por eso, cuando no se maneja con sus procesos, pues hay que copiar varias veces, ¿no? Entonces, esto viene con esto. Vamos a establecer, ahora esto de dónde es. Vamos a establecer el segundo bucle. Ya, entonces cito un poquito, vamos a ordenar, vamos a establecer acá, ya, de este es este, bueno, está muy interno, vamos a establecer, ¿qué más tenemos de más? A ver, siempre hay que establecer esto, está con esto, eso con eso, esto con esto, y creo que esto está de más, así es que vamos a ir borrando, ya. Y aquí, pues voy a hacer otra vez la presentación de ya de la matriz en base a este cambio que ustedes están haciendo. Ya, entonces vengo y voy a compilar, esperando que, pues, hayamos hecho todo sin equivocarnos prácticamente. Ah, bueno, esto, que justamente vamos a establecer, ya, vamos a, en base a todo lo que han desarrollado ustedes. Bien, vamos a hacer. Tenemos aquí, nos faltaría un punto y coma. La dimensión. Así que no siempre va a ser una de 3x3. Le voy a hacer una de 4x4. Ya, podemos determinar prácticamente ahí. Ya, entonces justamente les preguntaba, lo voy a separar para que se visualice acá. Vamos a hacer acá. Ya voy a hacer para que se vea la diferencia. NDL. Ya, podemos hacer dos años. Perfecto. Vamos a correr, ejecutar. Ya, 4. Esta es nuestra original, así ha llenado prácticamente.
Esta es la condicional que ustedes han aplicado, pero establece simplemente en la primera fila y la primera columna. Ahora, ya estoy logrando, entonces, ¿qué cambio haría o qué hago para que se cumpla con la última fila y con la última columna? ¿Cómo es, chicos? Ahí les voy a pasar el código, a ver, vamos a ver, o sea, todito voy a pasar ya. Entonces, y creo que ya estamos, ojalá no estemos sobre la hora, y es una maravilla la hora, chicos. Ya, esto voy a pasar acá al grupo donde estamos, ahí estamos. ¿Ya? Ahí estamos, ¿ya? El otro no se preocupen, ya tienen en el cuaderno, si es que está completo. Ahí está, ya les he pasado, ¿ves? Es para todos. Si no me equivoco, mientras van pensando ustedes y ya terminando la clase, si no me equivoco, desde esta semana empezamos con parciales. Por favor, si en caso que ya a ustedes les proporcione prácticamente ya el cronograma de fechas, obviamente tenemos un rango, ¿no? Nos han dado, creo que es del 6 de septiembre al, creo que es al 15 o al 19 de septiembre. Ya, pero siempre nos establece en qué fecha se va a dar cada materia. Entonces, si tuvieran adelantado alguna fecha, me avisan, por favor, para ir preparando, porque pues, justamente el segundo hito va en el manejo de justamente estos dos temas, ¿no? Manejo vectores, nos falta manejar lo que son vector, cadena de caracteres en vectores también. Bien, ¿cómo es? ¿Quién ha dado solución? Ahí está, ya les he pasado. ¿Creen que esto es acá, justamente les preguntaba, no sé, justamente esta era la pregunta que les dije? Esto. O interna, o es al revés. ¿Cómo es? ¿Tienen clases después, jóvenes? Me dicen, por favor. Sí, ingeniera. Ya, los de La Paz tenemos análisis y diseño. Sí, sí. Bien. Yo les dejo ahí con el ejercicio. Ojalá alguien, el que logre resolver, ya, el que logre resolver estableciendo, obviamente, miren, si hago ese cambio, no hay, porque es el I. Entonces, acá es el detalle, por si acaso. En esto, o esto es I, o esto es O. O como en el caso de ustedes han manejado. Les voy a dejar analizando a ambos, ¿ya? Por eso decía, acá es AND, simplemente es estableciendo prácticamente. O alguien me dice prácticamente, ¿ya? Para no perjudicarles, chicos, porque yo sé prácticamente que pues, es bien difícil la conexión. Bien, entonces quedamos acá. La práctica ya les he mostrado. Ya les he mostrado y... nos veríamos, por favor, el día lunes con algunas dudas y estableciendo ya para el examen final, porque ya empezamos con primeros con el hito 2. Ya todo el material está ahí, el video también voy a mandar. Ya, que tengan buen día, no quiero que se retrasen con su otra materia, por favor, y
Cualquier duda me dicen, por favor, ¿ya? Que les vaya muy bien, que les vaya muy bien, chicos, y se cuidan mucho. Esa es la idea de estos programas. Gracias, ingeniera. Que les vaya muy bien. Listo. Igualmente, hasta igualmente, luego. Ingeniera. Que les vaya bien. Igualmente. Ingeniera, muchas gracias. De que ustedes, chicos. Inge, ¿está ahí? Sí, estoy. Dime, estoy acá. Dime. Una consulta. En la práctica que dio para el día domingo, creo, en el ejercicio 28 solo dice una parte, creo que está incompleto. Ay, ¿de vectores es? Sí, de vectores. Ya, entonces me voy a anotar, por favor. Hoy día, en este momento voy a revisar. La pregunta 28, ¿no? Se nos va. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces yo ahorita me anoto y les mando. Del 28 para ver qué elementos se me ha ido, siempre se nos va. Gracias, nada más, después todo está bien, ¿no? Sí, ingeniero, ya, está bien. Muchas gracias. Yo voy a revisar. Gracias, chicos, gracias. Gracias. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Dime, estoy acá todavía, esperando. Lo tenemos que subir a la plataforma y tanto en el Drive, ¿verdad? Sí, en su portafolio y en la plataforma. En ambos tiene que, sí, en ambos tienen que subir. Listo, ingeniero, hasta luego, que les vaya bien, que les vaya bien.